obras de la moda. Las creaciones de la moda son consideradas como obras de arte aplicado, siempre y cuando cumpla con el requisito de originalidad, aunque no todas estarán protegidas por el derecho de autor, sino solo aquellas que además de tener una utilidad, constituyan o incorporen una creación artística original, como por ejemplo, una prenda de vestir cuya forma, particularidad de corte, estampado, bordado, doblez y combinación de colores hacen que resulte original. Entre las creaciones que pueden llegar a ser protegidas por el derecho de autor, se cuenta a las prendas de vestir y a los accesorios como guantes, pañuelos, sombreros, artículos de joyería, bisutería, entre otros. Se considera autor de ese tipo de obras al diseñador que las crea expresando en ellas su personalidad. Existen casos donde una obra es creada por un único diseñador y en otros donde puede ser compartida por dos o más personas. En la actualidad, muchas de las creaciones de la moda son creadas por encargo de empresas confeccionistas o casas de moda. A tal efecto, una creación de la moda por encargo puede ajustarse a alguna de las siguientes modalidades contractuales. Obras creadas bajo una relación laboral. Por ejemplo, un diseñador que trabaja para una empresa de confecciones, la cual lanza una nueva colección de ropa cada cierta temporada. Obra creada bajo un contrato de locación de servicios. Por ejemplo, cuando una empresa de confección que contrata los servicios independientes de un diseñador para que cree toda una colección bajo el nombre de dicho diseñador. En la realización de las creaciones de la moda hechas por encargo, ya sea bajo una relación laboral o contractual, primará lo pactado entre las partes respecto a los derechos patrimoniales de la obra. Para finalizar, te recuerdo que si alguien infringe tus derechos morales y o patrimoniales, tú o tus representantes pueden presentar la denuncia ante la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi, la cual evaluará el caso y de corresponder se impondrán sanciones. La creación de obras en las diferentes industrias creativas genera un círculo virtuoso que impulsa la economía del país, genera fuentes de trabajo y mejora nuestro estilo de vida.